Ok, listo. Entonces, a ver, podríamos realizar una prueba. Hagamos lo siguiente. En esta carpeta, creo que por aquí está abierta, en el explorador de archivos. Bueno, no, no está. Entonces, copiaré la ruta, clic derecho, copy path. Doy clic derecho en el explorador de archivos que tiene incorporado Visual Studio Code. Ok, y ahí colocaré un video de demostración. En la carpeta, a ver dónde se están subiendo los videos, aquí en Media Extra, digamos este video puede ser. Tuesday. Sí, puede ser este. Entonces, o podría ser este mismo, este que ocupa 2 megas o este de 298. Bueno, realicemos la prueba con este que ocupa más espacio en disco. Entonces, vamos a ejecutar el script. Tan, tan, tan. Aquí solamente voy a agregar un parámetro. Un parámetro aquí cuando se cree el archivo, mostrar un mensaje que diga archivo creado. Ok. Entonces, escribamos Python. Primero limpiamos pantalla. Python, main, y luego viene la ruta. Si no especificamos la ruta, básicamente será el directorio en donde está el proyecto. Será el directorio que se supervise, que se monitoree con el watchdog. Listo. Entonces, presionamos Enter. Ahí básicamente va a realizar la autenticación. Este es mi usuario que está permitido continuar. Continuar. Ok. Ahí aparentemente ya ha realizado la autenticación. A continuación, en esta carpeta, a ver, por aquí está el explorador de archivos. En esa carpeta voy a arrastrar el archivo MP4 que mencioné hace un momento. Archivo creado. Luego viene la inicialización de la subida. Aquí no nos dice nada sobre el proceso. Sería interesante colocar un mensaje que diga empezando la subida del archivo. Si hay error, se va a imprimir este texto. Pero si todo sale bien, al final se imprime el texto subido video con ID y el ID que se asigne. Debemos esperar mientras se realiza la subida del archivo. Entonces, aquí básicamente debemos tener un poquito de paciencia. Por lo menos ya detectó el archivo. Desde aquí se invoca la función Initialize Upload. Pasamos el objeto de YouTube y la ruta del archivo. Básicamente es esta. Este es el archivo que se va a subir. Entonces, a ver, podríamos ir un momento a YouTube. Por aquí. Cerremos esto. Regresamos aquí. Ingresamos a YouTube Studio y nos dirigimos a la sección de content. Aquí está mi video de prueba. Sí, básicamente está realizando la subida porque, bueno, aparece esta nueva entrada con visibilidad pending, el título, mi video de prueba. Y aquí dice que el procesamiento empezará en breve. Está
Está genial esto. Y básicamente ya finalizó la subida. Es decir, que si soltáramos otro archivo ahí dentro, debería realizar otra subida. Ok, démosle clic aquí en editar. Ok. Tan, tan, tan. Aquí la visibilidad lo vamos a dejar. Bueno, es privado. Esta es la URL. Ahí básicamente está realizando un procesamiento. Es un video de casi una hora. Ese video lo grabé con OBS Studio. Listo. Tan, 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 tan. Algo que no he colocado aquí en el proyecto es que únicamente se realice la subida de archivos con extensión .mp4. Entonces, digámosle aquí, obtener la extensión del archivo split text src y preguntamos aquí si la extensión no es MP4, básicamente en la terminal se va a imprimir, no es un archivo de video. ¿Listo? Debe ser con extensión MP4. Ahí esperamos, tan, tan, tan. Sabemos que está, aquí aparece un mensaje por aquí. Dice que para procesamiento en HD tarda aproximadamente 2 horas. 2 horas. Listo. Entonces, sí, básicamente sería esperar ahí a que se complete la subida como tal. Listo. Entonces, ¿qué más podríamos hacer ahí? Tan, tan, tan. Solamente esperar para luego sí, digamos, a realizar algunas mejoras sobre el script que estamos creando. Ha sido, digamos, relativamente fácil. Lo más dispendioso es trabajar con las credenciales. La configuración de esas credenciales para obtener acceso a la API de YouTube. Bueno, ahí básicamente dice que hay que esperar 2 horas. ¿Habría alguna manera de reutilizar los recursos previos? Digamos la descripción. Cuando uno sube un video a YouTube, por ejemplo, lo que estoy haciendo en esta ventana, esta subida es manual, estos detalles los puedo reutilizar utilizando, dando clic aquí en el botón Reuse Details. Entonces yo puedo utilizar cualquier video anterior. Ok. Listo, entonces aquí básicamente debemos esperar. Dejamos hasta este punto y continuaremos antes subimos los cambios. Perdón, aquí no. Tan, tan, tan. Hay commits pendientes, parece que sí. Tan, tan, tan. Solamente el main.py, el archivo de video no lo voy a subir al. ¿Por qué no lo deja colocar para cambios? Iré a GitHub Copilot. Not found, no such file. Hay un problema. Porque se creó un nuevo archivo, entonces él está supervisando todo. Vaya, voy a detener el script. Y a ver, esto no importa. Vaya. Tan, tan, tan. ¿Dónde está GitHub Desktop? Los archivos con extensión MP4 no irán al repositorio. Entonces,
Entonces, escribamos aquí, aunque, bueno, nosotros teníamos un MP4 aquí, video demostración. Digámosle aquí, descartar cambios. Exclusivamente este video. Tan, 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 tan. Ignore. Listo. Y este archivo tampoco va ahí. Tan, tan, tan. Ok. Listo. Hay un bloqueo, vaya. Entonces, a ver. Show in Explorer. Git. Por aquí un archivo que es el log. Este lo borramos. E intentamos realizar otra vez el commit. Listo. Entonces, ya queda de esa manera. Continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.